Buenas tardes amigos, amigas, mi nombre es Severiano Guerrero y aquí estamos otra vez. Hoy les vamos a preparar unas albóndigas estilo Severiano. Discúlpenme que no hemos estado atentos ahorita mucho a los videos porque hemos estado malitos de la gripa. Pero ahí estamos, ahorita les voy a preparar las albóndigas estilo Severiano. Este es lo que vamos a ocupar para el saborcito del caldito. Es un cocidito que ese lo podemos usar en muchos caldos. Esta mitad de mantequilla, esta mitad de esta cebolla, este jitomate, este de cilantrito, medio bonche de cilantrito, poquito menos. Y este pedacito de repollo, tanto así. Tres ajos le vamos a echar. Tres ajos vamos a echar para ese cocidito y la mitad del chile chipotle. Ese es un cocido que vamos a hacer nomás para el puro caldito. Y ya después, en nuestras albóndigas le vamos a echar lo que viene siendo aquí está 2 libras de carne o 1 kilo. Le vamos a echar este arroz, estos 2 huevitos y esta cebolla picadita. Y le vamos a echar su pimienta y su salecita. Todo junto. Ahorita por lo pronto voy a poner a cocer esto con el chipotle, que viene siendo la mitad del chipotle. Esto es lo que vamos a hacer con el chipotlito, nomás la mitad, para que no sepa muy enchiloso. Ahí está. Eso es lo que usamos, la mitad de la latita del chipotle, nomás la mitad. Eso la vamos a poner aquí a cocer lentamente mientras preparamos nuestra carne, nuestra carnita de las albóndigas. Vamos a usar zanahorias, una calabacita y las papitas. Esa es la verdura que va a llevar. Mientras voy a poner a calentar esta agüita para cuando esté hirviendo echarle la carne. Mientras sirve voy a preparar la carne para que esté lista. Entonces esto es lo que vamos a ocupar ahorita en la pura carne. Vamos a ocupar el arroz, 2 huevitos, una cebolla picada en rajitas bien delgaditas, sal, pimienta. Ok, vamos a empezar con la carne. Aquí está la carnita. Le vamos a echar su salecita, una cucharadita de sal a su gusto, señores. Miren. Le vamos a echar su pimientita. Al gusto. Echar 2 huevitos para que se haga durito. Y vamos a picar la cebolla bien picadita. Esto es rápido, señores, bien rápido. En 35-40 minutos ya tiene sus albóndigas hechas. Ahora sí, vamos a moler todo. Así. Aquí le echo el arrocito. Me salió el platito muy chiquito. Mejor lo voy a poner en una charola. Lo tuve que poner en una charola más grande. Poquito más de media taza de arroz. Señores, señoras, es fácil, es fácil, ven.
Están bien ricas. Echamos su salecita, su pimienta, ya vieron la cebolla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que está bien mezclada con todo, hacemos las bolitas. A mí me gusta hacerlas chiquitas, no tan grandes. Así más o menos. Así más o menos, miren. Esto es rápido. Ahí está. Mientras está la verdurita que puse a cocer para el sabor del caldo. Ahí está, esto rápido, miren. Ok, aquí están ya las bolitas hechas. Mientras se calienta mi agüita, voy a picar las verduras. Media bolsita de, a mí me gusta la zanahoria chiquita. Y ya la hago en pedacitos. Como media bolsita, no mucha. Regularmente no lleva mucha verdura el caldo. Lo que lleva es un albóndiga. Van a quedar bien sabrosas, señores, señoras. Pero sabrosas, miren nomás. Esto fue rápido, como siempre. Fui por mi chamaquita a la escuela. Dije, ¿qué voy a hacer? Está medio frío ahorita el clima aquí en San Diego. Pues vamos a echarle sus calditos. La papa y la zanahoria se va a cocinar junto. Miren. Echaron pedacitos chiquitos. Pedacitos chiquitos, miren. Cuando ya está unos 20 minutos hirviendo la carne, 25, echamos la papa y la zanahoria. A mí no me gusta hacerlo todo junto porque en veces la carne queda crudita. Pero así, pedacitos chiquitos. ¿Ven? Rápido, señores. Miren nomás, qué chula, más prieto. Ahora estoy solo grabándome. A ver si sale bien el video. Bueno, aquí tengo ya la papita lista. Vamos a leer. Le eché 4 papas. 4 papitas. Y nomás le vamos a echar una calabacita. Es todo. Esa la vamos a partir en 4 pedacitos. Miren. Así. Ya la hacemos en cuadritos. No están muy grandotes, porque no se mire como caldo de otros caldos grandes. Así delgaditos, chiquitos. Una picada, señores. 4 calabacitas, la mitad de una bolsita de 1 libra de zanahorias, la mitad, y una calabaza regular. Aquí está la carne. Y aquí tengo el agua que esté bien caliente. Y aquí está el cocidito, miren. Ahí va quedando. Quede bien cocido. Esto va a ser el sabor del caldo. Esto es lo que va a ser el sabor. Bien sabroso que va a quedar. Bueno, aquí seguimos con lo demás. Estamos chequeando que el agua esté caliente. Ahí va, ya casi está hirviendo. Y el guisadito que tenemos aquí, ahí va también. Como ven, aquí ya tenemos el agua hirviendo. Ahí está. Ya voy a echar la carne ahorita. Y aquí tenemos el guisado. Aquí
tengo un vasito de hielo para echárselo y que se enfríe pronto y molerlo y echarlo a la ollita. Bueno, aquí vamos a empezar a echar la carne. Ya tenemos el agua hirviendo. Ahora vamos a echar las bolitas de carne. Las albóndigas. Miren nomás, qué chulada. Me faltó, no me faltó, sino que a mi esposa no le gustan con hierbabuena, pero en veces les echo hierbabuena, ahora no le eché. Pero si gustan, ustedes le pueden agregar hierbabuena picadita y le da un sabor más o menos. Bueno, miren más, ahí está. Ven. Ahí está el caldito. Ahora el guisado. Le vamos a echar hielito para que se enfríe poquito y molerlo. Se lo voy a apagar. Ahí está, está guisadito. Y le sirve que tenga juguito. El hielito le sirve que tenga juguito para que se le muela. No está tan grueso. Este es el guisado. Lo vamos a echar aquí a la licuadora. Y ya tiene el hielito y ya está frío. Ahora lo vamos a moler. Más quedó, miren. Entonces lo vamos a echar aquí. Miren nomás, qué bonitas se ven. Sabrosas las albóndigas. Así están quedando, miren. Miren el caldito. Le vamos a echar, tengo este botecito de puré de tomate, no lo lleva todo, nomás lleva poquito, pero yo le voy a echar como la mitad, más para que se vea un poquito rojo, bonito. Nomás le eché la mitad, fue todo. O compran el chiquito, hay uno chiquito como de 8 onzas, este se me hace que es como 16, 15 onzas, le compran otro chiquito de como de 8 onzas y se lo echan todo. Y es todo, que parezca caldito, no muy grueso. Lo vamos a probar a ver qué tal está. Ahí está. Me falta poquita sal. Echar un poquito más de sal. A ver qué tal quedó. Sal al gusto. Si algo le falta, le voy a echar otra cosa. Pero si no, aquí va a quedar bien sabrosas estas albondiguitas, señores. Miren nomás, qué sabrosas. Está muy chiquita la olla, pero ni modo. Sí cabe todo. Ahí está. Vamos a dejar que agarre su sabor, a ver qué tal sabe. Y ahorita vamos a ver qué más le va a hacer falta. Así lo voy a dejar media tapadita nomás para que no se pierda el caldito, señores. Señoras, miren. Esas son albóndigas estilo severiano enchipotladas. No sé cómo le quieran llamar ustedes. Pero yo pienso que le voy a tener que echar poquito consomé para que agarre un poquito más de sabor. Pero miren nomás qué chulada. Ya cuando llevo la verdurita, pues se va a ver mejor. Miren, miren las bolitas. ¿Ven cómo se ven las bolitas? Se
Se ven duritas. Aquí las vamos a dejar hasta que hierva y lo vamos a dejar hirviendo unos 20-25 minutos. Así la dejo media tapadita para que no se me vaya a tirar. Van a ver qué sabrosas albóndigas. Si no quieren que se miren así cafecitas, bonitas, pues no le echen el chipotle. Pero lo que sea, el chipotle le da mucho sabor. Van a quedar muy ricas. Van a ver. Aquí ya está hirviendo. Lleva como unos 10 minutos hirviendo. Le vamos a tener que echar un poquito de consomé para que gane un poco más de sabor, que le falta. Me van a echar malo por el consomé, pero un poquito nomás para que gane un saborcito bonito. Al gusto, señores. Miren. Ahora sí, quedaron al mero chingadazo. Ahora sí están bien buenos. Sea lo que sea, el consomé le da muy buen sabor. Y donde quiera que vayan ustedes, les ponen consomé a todo. Si van a un restaurante, nunca les dicen. Yo estuve trabajando mucho tiempo y tenía restaurante. Y era lo que hacíamos. El sabor a los caldos y todo, les echábamos consomé de pollo. Ahora sí está bien rico. Lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a dejar otros 10-15 minutos. Un por medio de 20-25 minutos en total, hirviendo con la carne adentro. Y miren nomás qué chulada se ve, señores. Unas albóndigas estilo severiano enchipotladas. Miren nomás qué ricuras. Aquí lo vamos a dar unos 20 minutos, unos 10-15 minutos más. Así nomás, para que no tire. Pues aquí está hirviendo, ya lleva buen rato, unos 20 minutos. Le vamos a echar las papitas con la zanahoria. ¿Cómo se llama? La calabacita es después, porque es más... Esa está a dar luego, rápido. No más, qué chulada, señores. Qué chulada de albóndigas. De verdad que sí. Ahorita no le vamos a echar las calabacitas, las vamos a dejar para un rato más. Pero ahí está. Mira nomás. Están quedando las albondiguitas, señores. Miren nomás, qué chulada. Nomás miren ustedes, miren. Así no, tan al mero fregadas. Miren nomás. Oh my god. Albóndigas estilo severiano. Y fáciles de hacer. Un por medio de como una hora en total. Las pueden hacer hasta ahí, está bien fácil. Aquí lo vamos a dejar hervir otra vez, otro ratito. Y luego las vamos a probar. Tan riquísimas, señores. Después de un rato que ya le echamos la papita y la zanahoria, le echamos las calabacitas. Y lo vamos a dejar otro ratito. Aquí están bien cociditas. Pero ahí está quedando, señores. Y más, señoras. Qué chulada me cae. ¿A poco no se les antoja unas albondiguitas bien sabrosas? Y nomás. Y ya tengo mis ollitas mediditas. Pero y nomás, qué chulada. Así están quedando. Y nomás. Los vamos a dejar otro ratito. Que estén bien cocinaditas y ahí estamos.
Pues ya está el caldito, señores y señoras, miren nomás, qué chulada. Aquí quedamos bien contentos porque quedó muy, se ve muy rico. Quiero mandar un saludo a Octavio Rubalcaba y a toda su familia. Saludos para todos ustedes y a todos mis nuevos suscriptores y todos los que ya tengo. Muchos saludos para todos ustedes y gracias por todo el apoyo. Y pues aquí estamos haciendo sus videitos que si a ustedes les gusta, a mí me gusta también. Y estoy muy agradecido con ustedes porque me apoyan. Me da gusto. Y por eso lo hago, porque me da gusto. Me emociona. Ahorita les vamos a decir cómo va a quedar el caldito. Vamos a ver, un platito hondo. Está muy chiquito. Y aquí está el caldito, lo vamos a ver, miren. Está la verdurita. Todo está cocidito. Miren. Así quedó el caldito, señores. Así nomás. Ahí está ya listo. Sabroso. Muy rico que quedó. Y acá está el platito. El platito de las albóndigas. Miren nomás. Así no quedaron sabrosas. Ustedes díganme. Muy ricas las albóndiguitas que están quedando. Miren, quedan. Aquí se los ponemos. Ya lo pueden acompañar con sus tortillas, su arrocito, lo que ustedes quieran. A mí me va a gustar así, nomás con unas tortillitas con mayonesa. Y así nos lo vamos a echar. Gracias a todos y bendiciones. Y ahí estamos para el siguiente video, amigos. Gracias. Aquí lo apagamos y quedó todo muy bien. Muchas gracias a todos, bendiciones. Cuídense y ahí estamos. Los quiero mucho. Bye.